Logman. ¿Hay noticias de mi hijo Selim? No, sultana. Alá, está hirviendo. Logman, llama al doctor, rápido. Por Alá. Sultana. Doctor, su fiebre está muy elevada. Déjeme ver. Sirvientes, preparen el baño de inmediato. Lo sumergiremos en agua. ¡Rápido! ¡Traigan el hielo! ¡Bájenle la temperatura! ¡Por favor! Padre. ¡Por favor! Finalmente hemos bajado la fiebre, sultana. Doctor, ¿cuándo terminará la fiebre que tanto acosa a su majestad? Esperaremos un poco más, sultana. En uno o dos días, si no vuelve a subir demasiado. De acuerdo, pero tú dijiste que la enfermedad mejoraría con el tiempo. Cuando baje la fiebre, recuperará su antigua salud, su alteza. Su majestad volverá a ser el de antes, a la mediante. A la mediante. A la mediante. No dejen a su majestad solo, por favor. Nuestra madre teme perder a su majestad y a sus hijos. Y algo le sucede a Selim. Quemaré el mundo sobre sus cabezas. Si le hubiese sucedido algo, ya nos habríamos enterado. ¿Por qué no me lo dijiste, madre? No sé nada al respecto. ¿Y qué hacía Selim en las barracas? Me enteré demasiado tarde, héroe. Rustem lo envió. A propósito, ¿dónde está Rustem? Cuando lo necesito, nunca está presente. Yo iré a buscar a Selim. A la mediante lograré hallarlo. No. Nadie saldrá del palacio. De cualquier modo, el príncipe Mustafa fue por él. Solo él podría detener a los jenízaros. ¿Solo Mustafa? Sultana, príncipe Selim. ¿Está bien? Gracias, Alá. Sí, sultana. Entró al palacio con el príncipe Mustafa. Hola, Fakria. Muchas gracias. Me encargaré de ellos, madre. Debes descansar. Gracias, Ala. Después de su visita, la fiebre subió mucho. Gracias, Ala, ahora está bien. Dijeron que se recuperará pronto. A la mediante. A la mediante. Mi príncipe Selim regresó sano y salvo al palacio.
A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, lo que hiciste fue extraordinario. Nunca olvidaré el bien que me hiciste. La vida es extraña, ¿no, Sultana? Si durante mi viaje hubiese caído en la trampa que pusieron contra mi vida, no habría estado aquí para salvar a su hijo. ¿Qué trampa? No espero que lo admita, Sultana. No se preocupe. Créalo o no, Mustafa. Alá es mi testigo. No puse ninguna trampa. Lo llamé aquí porque ese fue el deseo de su majestad. En estos días difíciles lo necesita. Si eso dice... Lo es. No sé qué pasó, pero no tuve nada que ver con eso. Usted hizo lo correcto al salvar a mi hijo, el príncipe Selim. No me agradezca, porque no lo hice por usted. Por favor, no quiero que se confunda, Sultana. Selim es mi hermano. Lo sé. El destino es el culpable de todo. De todo esto. Es decir, todo lo que pasó entre nosotros. Yo no quise nada de esto. Nunca tuve opción. Este es un juego del destino. Aunque lo quisiésemos, nunca podríamos unirnos, Mustafa. Usted está de un lado y yo del otro. Desafortunadamente, la seguridad de uno es la calamidad del otro. Qué triste, ¿verdad? Es que no podemos hallar ni una sola condición, Mustafa. Ojalá fueses mi hijo. No estaríamos enfrentados en esta guerra.